Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto más grande de la historia por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es con que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, imposible, como es leer un libro por día, entonces seguramente tú puedes lograr muchísimas cosas más en tu vida. Hoy vamos a hablar de cómo sacarle el máximo provecho a tu cerebro. Este está muy interesante el tema de esta noche. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a tu cerebro? Necesitamos que empiecen a compartir, necesitamos que empiecen a interactuar para poder llegar a muchas más personas. Ayer fue el episodio número 200 y hoy no estamos nada cerca de detenernos. Vamos a llegar a 1000 libros en 1000 días y apenas vamos por el 200. Muchísimas gracias porque en la noche de ayer rompimos récords verdaderamente de audiencia, tanto de manera presencial, nunca había hecho eso frente a las personas físicamente, y tanto de manera online también rompimos récords en la noche de ayer. Así que felicitaciones a todos ustedes porque ustedes son los que hacen el Club de la Mente realidad. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Gracias a ustedes es que podemos llegar a muchas más personas e inspirar a millones alrededor del mundo. Estamos en Medellín, como pueden darse cuenta, muchísimo calor y pues vamos a tener un evento el 1 y 2 hablando de cómo hacer dinero en internet y negocios digitales. Chicos, bienvenidos, bienvenidas. Necesito que compartan esta transmisión. Pueden obtener 5 libros gratis, pueden obtener la videoclase de libertad financiera y, como siempre, ayudar a que llegue a más personas. Hablando de cómo sacarle el máximo provecho a nuestro cerebro, episodio número 201, podemos comentar lo siguiente. Nos encontramos en un nuevo mundo donde las ciencias nos ayudan mucho, la tecnología también. Realmente hemos avanzado tremendamente como seres humanos para poder llegar a más personas en el mundo, para poder realmente conseguir grandes resultados. Ciencia, tecnología nos han dado un avance tremendo. Sin embargo, también en el ámbito del desarrollo y mejoramiento personal se ha empezado a involucrar este tema de la ciencia y tecnología. Y más que ciencia como tal, nos referimos precisamente a elementos que nos pueden ayudar a llegar mucho más rápido al éxito. ¿Quién quiere conocer elementos que te pueden ayudar a llegar mucho más rápido al éxito? Entonces déjame el primer hashtag de la noche. Sacar máximo provecho al cerebro. Sacar máximo provecho al cerebro es lo primero que necesitamos conocer en esta noche. Por otro lado, este avance de las tecnologías también nos ha traído varios problemas. Dentro de ellos, que hay muchos charlatanes que mencionan que saben cómo apoyarte en el ámbito del mejoramiento personal, sin embargo, no conocen tanto o quizás no tienen experiencia en el tema. Por ejemplo, alguien puede decir que es un neurocoach de programación intergaláctica y no, realmente no te puede ayudar a mejorar tu vida, no te puede ayudar a conseguir mayores resultados. Entonces, de eso vamos a hablar en esta noche, de cómo utilizar algunas cosas de tecnología, por así decirlo. Tecnología es cualquier cosa que te ayude a facilitar un procedimiento. De eso vamos a hablar, cómo alcanzar éxito mucho más rápido. Felicitaciones y gracias chicos por compartir, porque en la noche de ayer rompimos récords verdaderamente. Si ustedes no comparten, no podemos tener récords. Si ustedes no comentan, no podemos inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Si ustedes no interactúan y le cuentan a otras personas al respecto del Club de la Mente, nadie se va a inspirar. Sigamos avanzando. Por ejemplo, te voy a hablar de cómo ha cambiado el mundo en el ámbito tecnológico. Primero estaba el VHS, después fue el CD, después fue el DVD. Y hoy hay muchísimas otras cosas para poder hacer esto. Primero había radio, después había teléfono, después había televisión, después había computadoras, internet, celulares, smartphones. Y hoy hay un millón de cosas más para poder facilitarnos el trabajo. De la misma manera sucede con el cerebro. Hay una capacidad del cerebro subutilizada, dicen muchísimos. Pues bueno, hoy vamos a descubrir ese enigma y darnos cuenta si es verdadero o es falso. Entre los años 50 y 60 decían que la capacidad utilizada del cerebro era del 50%. Fíjense qué interesante. Entre los años 50 y 60 decían que la capacidad utilizada del cerebro era del 50 al
El 50%. En los años 70 se decía que usábamos un 10% de nuestro cerebro. Ese es quizás lo que más conoce la mayoría. En los años 80 incluso se ha dicho que podría ser el 1% de la capacidad cerebral la que estamos utilizando para poder obtener estos resultados en la vida. Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Chicos, gracias, bienvenidos y saludos a todos ustedes en Chile, en México, en Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, España, desde donde todos los países que nos ven, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en todos lados. Saludos. ¿Qué tal me va en Medellín? De maravilla, chicos, estamos haciendo muchas actividades. Mañana tenemos muchas grabaciones para seguir inspirando personas, para seguir creando imperios de negocios. Mientras algunos ven, nosotros creamos negocios. Mientras algunos descansan, nosotros creamos negocios. Mientras algunos critican, nosotros creamos negocios. Mientras algunos lloran, nosotros creamos negocios. Mientras algunos se quejan, nosotros creamos negocios. En vez de quejarte, deberías crear negocios. En vez de llorar, deberías crear negocios. En vez de preocuparte, deberías crear negocios para poder conocer el éxito. Para poder conocer el oro, tienes que escarbar, no quejarte y llorar. Si quieres tener anillos de oro, tienes que escarbar, no quejarte y llorar. Ahora se dice, últimamente, que se utiliza el 0.01% de las capacidades mentales para alcanzar el éxito en la vida. Imagínate, estamos usando tan solo el 0.01% de las capacidades de nuestra mente. ¿Por qué vamos hacia atrás? Si al principio se decía que usábamos 50%, luego 10%, luego 1% y ahora el 0.01%. ¿Por qué no usamos el cerebro para mejorar? Hoy te voy a enseñar cómo utilizar ciertas cosas. Chicos, muchísimas gracias por compartir. Sigan compartiendo para poder llegar a más personas. Les voy a dar mis libros gratis, les voy a dar la videoclase gratis, simplemente por compartir. ¿Por qué? Porque quiero inspirar a millones de personas. Quiero que cada vez este movimiento sea muchísimo, muchísimo más grande. ¿Por qué subutilizamos entonces el cerebro cuando podemos desarrollarlo hasta alcanzar capacidades tremendas que pueden ayudarnos a alcanzar el éxito? Porque las metodologías inteligentes te permiten aumentar tu capacidad tremendamente en corto tiempo. Cosas, por ejemplo, como la fotolectura. Algunos me preguntan, ¿cómo haces para leer rápido? Pues una de esas técnicas es la fotolectura. ¿Cómo obtienen mis libros? Simplemente compartan esta transmisión, manden un mensaje privado y les mandamos los libros totalmente gratis. La fotolectura, los mapas mentales, hasta la alimentación incluso, tiene mucho que ver con las metodologías inteligentes para aumentar nuestras capacidades de alcanzar resultados. Porque al final de todo, ¿sabes? Lo importante de mejorar tu capacidad cerebral, de aprovechar tu cerebro, no es ser, wow, ser más inteligente, poder convertirte en el siguiente Albert Einstein. Sino básicamente lo importante es que te sirva todos los días para ganar más dinero, para ser más feliz, para tener más salud, dentro de muchísimas otras cosas. Ese es el objetivo fundamental. Que puedas mejorar tu vida gracias a mejorar tu cerebro. Otra cosa importantísima que menciona este libro, que me encanta, dice, habla al respecto de la ley de Gordon Moore, o conocida más bien como la ley de Moore, quien dice que cada 2 años se duplica el rendimiento de los chips de los ordenadores. ¿Qué quiere decir? Cada 2 años se duplica la capacidad que el mundo tiene para crear. Sin embargo, fíjense qué interesante. Y aquí es donde empezamos. Algunos estarán diciendo, bueno, ¿por qué hablas de todos estos temas de las computadoras y de la mente? Porque la mente es una supercomputadora. Y en este libro se menciona algo que me llama mucho la atención, que se llama el método BEPS. El método BEPS significa, préstame mucha atención y déjame el hashtag, el método BEPS. Lo bien que piensas determina lo bien que aprendes. Te lo voy a repetir. Lo bien que piensas determina lo bien que aprendes. ¿Qué quiere decir? Una frase muy conocida en el ámbito de la programación de computadoras. Basura entra, basura sale. Y te lo he dicho varias veces aquí en el Club de la Mente sin haberte contado que se trataba del método BEPS. Basura entra, basura sale. Conocido en inglés como garbage in, garbage out. Lo que quiere decir este método BEPS, por así decirlo, es que describe el rendimiento de una computadora
y que el rendimiento de una computadora es tan bueno como su entrada o insumo de datos, es decir, el diseño de su sistema. ¿Qué quiere decir todo este montón de cosas o palabras? Que lo que pones en tu mente es lo que va a salir. En tu mente, en tu boca, en tus acciones. Lo que pones en tu cabeza es lo que va a salir como resultado. ¿Quieres mejorar tus resultados? Cambia lo que pones en tu cabeza. ¿Qué tan cierto es esto para nuestra vida? Es que tenemos la capacidad para generar distintos estados, cambiando nuestra entrada de información. Así que tenemos dos opciones. Las dos opciones que tenemos para elegir. La primera es entrar en una espiral autodestructiva. Entrar en una espiral autodestructiva. Y la número dos es entrar en un círculo vicioso. ¿Cuál prefieres? Déjame tu hashtag. Espiral autodestructiva o círculo vicioso. ¿Cómo así? Primero, si prefieres entrar en una espiral autodestructiva, significa que vas a poner basura en tu cerebro, basura en tu cerebro, basura en tu cerebro, y como resultado va a salir basura, basura, basura de tu boca, de tus acciones, etc. Si por el otro lado quieres hacer oro de tu vida, entonces necesitas colocar en tu mente virtudes. Entonces vas a entrar en un círculo virtuoso, no vicioso, círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir? Y déjame ese hashtag porque es el aprendizaje más importante de la noche. El círculo virtuoso quiere decir que cada día mejoras un poco. Como aquí en el Club de la Mente, todos aprendemos cada día. De una cosa, de otra cosa, cambiamos nuestro estado de ánimo, mejoramos. Luego de eso disminuimos la atención, disminuimos la energía, pero siempre estamos avanzando. Volvemos arriba, volvemos abajo, volvemos arriba. La idea es que en vez de hacer este movimiento, hagamos este movimiento y siempre vayamos hacia arriba en todos los ámbitos de nuestra vida. Se llama círculo virtuoso. Siguiente elemento, ¿cuáles son los tips para entrar en un círculo virtuoso? Chicos, les pido que compartan, les pido que interactúen porque ya estamos por terminar la transmisión de información importantísima que ustedes pueden utilizar, resultados extraordinarios que ustedes pueden utilizar para alcanzar el éxito, dinero, riqueza, salud, alegría, todo lo que deseen, pero depende de ustedes. Tips entonces para entrar en un círculo virtuoso y terminamos con esta transmisión. Primero que nada, centra tu enfoque. ¿Quieren mejorar su vida? Entonces pónganse a hacer cosas. ¿Quieren mejorar su vida? Entonces compartan, interactúen, comenten, porque si no, no van a avanzar en la vida nunca. Primero, centra tu enfoque. Necesitas eso, concentrar tu atención claramente en tus objetivos. Si no concentras tu atención en tus objetivos, definitivamente todo computador requiere enfocarse en desempeñar labores si verdaderamente desea conseguir resultados. Si no se enfoca en desempeñar esas labores, nunca conseguirá resultados. Por lo tanto, el computador que tenemos aquí necesita enfocarse en las labores que más productos le retribuyen. Siguiente elemento, aprende a seleccionar los insumos correctos para ti, pensamientos, lecturas o estímulos y personas. Fíjate qué interesante, seleccionar los insumos correctos para ti. Muchísimas personas quieren poner fiesta, quieren poner drogas, quieren poner tonterías en la cabeza. Fíjense, esta es la receta del éxito o la receta del fracaso. Ustedes deciden si quieren tener la receta del éxito o la receta del fracaso. Si quieren poner tonterías, si quieren poner discotecas y fiestas, si quieren poner un montón de cosas que no les van a acercar al éxito, pueden hacerlo, pero van a tener ese insumo. Aprendan a desarrollar, a entrenarse, a seleccionar cuáles son las cosas adecuadas que los van a hacer mejorar sus vidas. Siguiente elemento, aprenda o desarrolla una nueva habilidad. Aprende o desarrolla una nueva habilidad. Esto te va a hacer más inteligente, esto te va a hacer conseguir mejores resultados, esto te va a hacer más feliz verdaderamente. El siguiente elemento, procura ver siempre el lado positivo de las situaciones. Tu cerebro es más inteligente cuando se enfoca en los resultados, cuando se enfoca en la solución a la vida. Entonces, apréndete esto. Tienes que ver siempre el lado positivo de las situaciones. Enfócate en las cosas buenas, en las soluciones, porque tu cerebro es inteligente cuando busca soluciones y es tonto cuando busca problemas, cuando busca miedos. Ejecuta de una forma tonta cuando busca miedos, cuando se preocupa, ejecuta todas las labores de forma tonta y cuando se enfoca en las soluciones, ejecuta las labores de forma inteligente. ¿Qué prefieres? Tú dirás.
Siguiente elemento del que habla este libro y me gusta, los mapas mentales para aprovechar tu cerebro. Y esto quiere decir hacer un círculo concéntrico que divida la vida en áreas: salud, dinero, amor, relaciones interpersonales, relaciones profesionales, mis estudios, mi educación. Básicamente de eso se trata tu vida, de que encuentres, esta es tu vida, un círculo en el centro, y alrededor del círculo hay diferentes áreas, y estas áreas deben estar todas en su máximo nivel. ¿Quieres sacarle máximo provecho a tu cerebro? No se trata de buscar maneras sencillas de hacer las cosas. Se trata de encontrar cómo mejorar en todos los ámbitos de tu vida. La vida tiene solución, y esa es la frase final, así que te pido que me dejes likes, comentarios, compartas, comentes, porque esa es la frase final. La vida tiene una solución, es una ecuación y puede ser solucionada. De ti depende encontrar la respuesta. Todos los días aquí en el Club de la Mente te compartimos más conocimiento para que puedas lograrlo, pero de ti depende. Si quieres comentar, compartir, interactuar, hacerte mejor o perder tu tiempo unos minutos más. Chicos, chicas, el Club de la Mente es el reto estoico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. 1,000 libros en 1,000 días es mi objetivo. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Chicos, chicas, mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos todos los días a las 8 de la noche hora México en el Club de la Mente.